Hola, hola a todos mis amores, bienvenidos de nuevo al canal. En el día de hoy quiero ofrecerles este look que me solicitaron varias personas del canal. Lo vieron por el blog pasado, me dijeron: Karina, grábalo para tus seguidoras. Pues claro que sí, aquí está, espero que les guste. Este sería el look en principio de día, también lo vamos a transformar en look de noche. Y nada, si quieren saber cómo lo logré, quédense ahí conmigo mirando. Bueno, en el día de hoy me puse este primer, señores, de Becca, que hablaban maravillas de él. Bueno, en realidad no está nada mal, pero bueno. First Light Priming Filter es un primer que te refresca el semblante, te lo aviva. Y la verdad es que les voy a poner una toma de cuando me lo apliqué. Sí que se nota que levanta, como que te ilumina, ¿no? Automáticamente, sin tener partículas de glitter o brillo. Bueno, debo decirles también que me puse una combinación de dos bases. En primer lugar, HD de Catrice en el tono 40, Warm Beige, y un poquito de esta para darle algo de luminosidad al rostro. Esta es la Tinted Miracle de Lancôme en el tono 45. Bueno, nada, ahora continuando con los ojos, me acabo de hacer las cejas y también decirles que me las hice más finas hoy, y más adelante me voy a corregir una que otra cosita que me haya faltado, porque ustedes saben, nadie es perfecto. Ahora bien, este concealer que yo tengo me lo voy a poner como primer y como... Yo lo que hago es aclarar un poco el párpado para que el maquillaje se vea mejor. Y voy a utilizar esta mini esponjita de Real Techniques, que ya saben, la saqué en el tutorial anterior. Me gusta, pero no me mata. De Fenty Beauty. Quiero decirles que no se apasionen. Piénsenlo muy bien. Vayan a Sephora 2-3 veces antes de lanzarse a comprar demasiadas cosas. Tú puedes ir un día y decir: ok, quiero la brocha. Por ejemplo, la brocha de la base es buenísima, pero yo le encontré un dupe, y es esta, la Expert Face Brush de Real Techniques. En realidad se parecen muchísimo y aplican la base de una manera muy similar. En fin, la base se deja aplicar estupendamente, mejor que con la esponja. La esponja que trae la marca no es la gran cosa, así que no se apasionen. Chicas, no se apasionen. Dejen que pase la fiebre. Le escupí a la cámara. ¡Wow! Este producto, el Trophy Wife, es supuestamente un highlighter, un iluminador estilo libre. Yo esto en la vida me lo pondría durante el día. ¿Por qué? Porque esto tiene una caída de glitter increíble. Te pones esto, miren, miren aquí. Te pones esto por la noche, un boom tremendo, súper chulo. Vas a estar brillando más que las estrellas. Le vas a hacer competencia a las estrellas, de verdad. Pero durante el día no se te ocurra, porque se te va a poner la cara llena, llena, llena de escarcha. Es que suelta un montón. Entonces yo diría que eso está bien para las que coleccionamos maquillaje, las que hacemos reseñas. Si te gusta mucho el glitter y, bueno, carnaval, teatro. Sí. Vamos a comenzar con una sombra que sea marrón. No ladrillo, no, marrón claro. Vamos a buscarla. No me preparé hoy, no la tengo a mano. Vamos a buscarla. Así, mírenla aquí. Con una brochita de estas de difuminar vamos a comenzar nuestro look. Ya tenemos un poquito de primer, concealer, lo que te quieras poner. Yo voy a tomar este tono de sombra, que se ve más claro en cámara, pero es un poquito más oscuro de lo que se aprecia. Y me voy a ir aquí a la parte de la cuenca. Ay, pero esto no está difuminado. Se me quedó el concealer ahí arriba, un momento. Bueno, vamos a aplicar primero, tranquilamente, sin estrés. Debo decirles, chicas, que yo estoy contentísima, contentísima con la llegada del otoño. ¿Quién más me secunda? ¿Quién más está contenta con el otoño? Bueno, las que no están contentas, les voy a decir algo. El otoño pasa. Es una época muy bonita si ves la parte positiva. Si ves la negativa, el clima, los días grises, oscuros, entonces te vas a amargar. Pero mira la parte positiva. Esa serie por la noche. Estoy poniendo la sombra marrón, ya sabes, marrón clarita. Porque muchas veces nos pasamos la gran parte de esta estación quejándonos, hablando de lo mal que se ve el día y lo mal que está el tiempo, y nos olvidamos de vivir.
Hay que vivir un poco más. Bueno, no se está notando mucho la sombra. Esa es la idea, que no se note demasiado. Pero ya luego vamos a incorporar otro tono. Así que nada, simplemente vamos a tratar de aplicar y que nuestro ojo no se vea sucio, sino tratar de difuminar sobre todo los bordes. Y voy a tomar esta sombra también, la Truffle, la de arriba, esta de acá. Tomo y sacudo y me voy aquí justo sobre el corte ahí del párpado, ¿no? La cuenca. En otras palabras, la cuenca. Voy a tomar esta sombra que está acá, Peanut Butter. Tenía mucho que no usaba esta paleta y la voy a colocar, miren aquí. Esta va a ser una base mate para el color que viene más adelante, que tiene un poquito de brillo. Pero no demasiado. Y me voy a concentrar más en el inicio y el centro del párpado, no tanto al final. Bueno, vamos a tomar de nuevo una sombra oscurita, la Truffle. Y nada, vamos a ir suavemente. Agarremos el pincel con mucha delicadeza y vamos aquí a... Esta sombra trato de subirla, ¿no? Para que el ojo completo se vea maquillado. La banana del ojo, por ejemplo. Y así. Voy a tomar este tono que se llama Scorch. Este de acá, qué bien se ve. Ya ven, es un rose gold. El otro día me preguntaron, Karina, qué look más bonito. ¿Te hiciste un maquillaje dorado con marrón? No, era rose gold. O sea, ese tono rosado con destellos dorados, o al revés, como quieran ponerlo. Y yo trato de poner este tono, sobre todo en el centro del párpado y subirlo un poquito. Para que se note, ¿verdad? Voy a tomar este tono marrón que está aquí, un marrón más oscuro, un marrón café. Y vamos a ponerlo por aquí. Cuando tomemos este tipo de tonos que sean tan oscuros, tratemos siempre de sacudir el pincel para que no se nos vaya la mano. Y este tono café, pues se tiene que destacar. Recuerden que esto no se va a quedar así, lo vamos a difuminar, pero yo estoy tratando de ponerlo en ambos ojos para ver que me quede igual. No, que uno no se vaya por China y el otro se quede en las Maldivas de vacaciones. Ahora voy a difuminar. Con mi pincel anterior voy a tomar un tono marrón suave. Tono inicial de marrón. Y vamos a difuminar. Y este trabajo debe ser muy, muy preciso. No nos podemos ir nunca con demasiada rapidez ni precipitarnos. Vamos a perder como 5 kilos difuminando. De la máscara el marrón de arriba, un poquito de marrón, sacudimos y lo colocamos aquí debajo. Uy, qué fuerte está. Vamos a difuminarlo un poquito porque está súper fuerte. Muy suavemente. Con los restos de marrón oscuro. Y vamos a difuminar. Si se quiere, hasta podemos mojar un poquito el pincel. Que
¿cuáles son mis tonos favoritos para el otoño? Yo diría que me voy mucho con los nudes. Estos tonos son Ultra Wear Nude Pen Matte de Trendy Drop. Aquí en Alemania los venden en el DM, pero también ustedes pueden buscarlos de otras marcas que hacen muchísimos tonos similares. Este rosadito de Maybelline me encanta, es el 940 Rose Rush y es mate, es precioso. Ay, aquí tengo un montón de sombra en la mano, pero mírenlo aquí, es un tono bello, no tiene nada que envidiarle a ninguno de otra gama, de gama alta sobre todo. Y este de Gerard Cosmetics lo tenía el otro día, me preguntaron que qué la había leer, es el Ice Mocha y es un tono bello, bello, me lo debería poner ahora. Creo que sí, que vamos a inventar. Pero miren cómo se ve con un tono mate. Yo voy a tomar este, que es el número 30. Se ve precioso este tipo de labial. 30 es, y este es el número 20, un poquito más claro. Igual, pero diferente. Esta máscara me la envió mi amiguita Jani, del canal Jani Vanity. Se llama I'm Natural, mirada explosiva, con aceite de argán. Y tiene un aplicador muy chulo. Esta máscara yo creo que es de México. Corrígeme, Jani, si estoy en error, si esto no es mexicano, pero de verdad. Por cierto, mucho ánimo a la gente de México que estuvieron sufriendo estos temblores últimamente, este gran terremoto. Comenzaron los temblores y luego hubo un gran terremoto, así que mucho ánimo para ustedes. Mi gente de México siempre, siempre me ha apoyado muchísimo aquí en el canal. Y la gente de Puerto Rico, que está pasando también por un huracán en estos momentos, el huracán María. Horrible, señores, estas catástrofes naturales que están aconteciendo. Bueno, esto es para darles una idea de cómo queda el look. En principio, me falta el resto de la cara. Para dar un poco de dimensión a mi rostro, quiero broncear, entonces voy a comenzar por aquí. Esta brocha es de Makeup Factory y me encanta. Yo siempre hago esto. No sé si lo pongo en el video, porque es que ya lo repito tanto que la gente tiene que estar hastiada de mí, ¿verdad? Bueno, este sería el look al natural. Podríamos ponernos en la línea de agua un lápiz color carne o un lápiz marrón. Color carne si quieres agrandar la mirada. Marrón oscuro si quieres achicarla, ponerla un poquito más gatúbera. Miren aquí, si quieren ponerlo un poquito más dramático, y se pueden ir arriba al párpado, a la línea de agua superior, para poner un poquito de tono ahí arriba y dar una impresión de pestañas más tupidas. Bueno, este sí fue un producto que para mí valió la pena, de Fenty Beauty. Este es el iluminador en dúo, Kilowatt Mink Money Hustler Baby. Bueno, lo voy a dejar todo anotado aquí debajo, voy a ponerme un poquito. Esto, demasiado, mucho con demasiado, mire para acá. Y esto es solamente una pasadita. Yo me lo pongo los dos, aunque digan que uno, este es del día, este para la noche, yo me lo pongo los dos. Aquí también. También en el día, para darle un poquito más de vida, colocar un lápiz algo más oscuro para darle un poquito más de vida al rostro. No tengo colorete todavía.
las sombras, un poquito sombra oscura marrón en los laterales y las pestañas postizas aquí les doy. Yes. Yes, sir. Podemos hacer los ajustes de lugar con la sombra marrón y convertirlo completamente en un look de noche. Aquí pueden ver la comparación, look de día y este que es el look de noche. Este sería el maquillaje para la noche. Me apliqué un poquito de iluminador de este del Trophy Wife, el bien dorado de Rihanna, aquí en las esquinitas, ya lo pueden ver. Me puse las pestañas postizas, apliqué el tono marrón de sombra en los laterales y ya tenemos un look de noche. Por supuesto, también resaltamos más las cejas, las ponemos un poquito más oscuras, más marcadas y un labial cegador también. We'll be right back.